Buenos días. Buenos días, doña Pili. Mira, ella es Elda, la niña que te platiqué. Acaba de llegar con su hermano. Ah, hola, Elda. Bienvenida a Kipatla y al curso de verano. Vas a ver, te lo vas a pasar muy bien aquí. Gracias. Bueno, yo me voy, ¿eh? Porque tengo que ir al mercado para luego apurarme a hacer la comida. Ah, oye, ¿no vas a ir más tarde al albergue? No, más tarde no puedo, pero mañana le llevo las cobijas que le prometí. Ay, sí, buena falta nos hacen. Ándale. Mija, nos vemos al rato, ¿eh? Mucha suerte en tu curso. Gracias, doña Pili, adiós. Adiós. Sí, hasta luego. Ay, estoy nerviosa. Mira, ven, te voy a presentar a la gente. No le pongas mucha agua, ¿eh? Qué bonito te está quedando, Elda. A ver. Gracias. Muy bien. Lo haces muy rápido. Todas tus piezas te quedan muy bonitas. Gracias. ¿Eres de Kipatla? No, apenas llegué ayer. O sea, ¿quién no has probado los esquites de la plaza? No. Pues nosotras te vamos a llevar. También para que conozcas todo a Kipatla. Sí. ¿Y sabes jugar básquet? No. Ay, pues nosotras te enseñamos. Muy bien, chicos, nos vemos mañana. Gracias. ¿Cuál te gusta más? La luna. No, creo que la mariposa. Bueno, es que están tan bonitas. Te las regalo, ¿de verdad? Y también el sol, para que tengas el juego completo. Gracias. De nada. ¿Y a ti cuál te gusta? Yo digo que la máscara está muy bonita. Es tuya. ¿En serio? Gracias, Elda. A ti te regalo el pájaro y a ti el chango. De nada. Perdón, con permiso. Hola. Hola. ¿Lista? Sí, ya acabamos. Vámonos. Bueno, hasta mañana. Hasta Adiós. Mañana. Bye. Que vaya bien. Gracias. ¿Cómo te fue? Bien, gracias. ¿Y este? ¿De dónde salieron esos? No sé. Pues yo no quiero que Daniel se junte con ellos. Ay, bueno, no hay que exagerar. No sabemos quiénes son, pero no es para tanto, ¿sí? No, no es por exagerar, pero ¿a poco no todos los noticieros, todos los delincuentes que ves ahí, tienen tatuajes como ese? Pues sí, pero no por eso ese muchacho ya es un delincuente. Doña Pili, le ayudo. Ay, no, mijo, gracias. Llevo aquí a un muchacho que acaba de llegar. Ay, ¿y tú? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal el curso? ¿Te gustó? Pues todo el mundo me trató muy bien. Ya estáis amigos. Y me van a llevar a recorrer todo Kipatla y a jugar básquet. Ay, me da mucho gusto. Doña Pili, muchas gracias. Usted se ha portado muy bien con nosotros. Gracias. Gracias. Oiga, pues me voy a adelantar para seguirle dando. Les llamo en un rato para la comida. Ya va a estar. ¿Va? Gracias. Gracias. Ven, te ayudo. En el curso de verano hay una clase de barro. ¿Ah, sí? Y la maestra es más o menos buena. No tanto como la tata. Ah, no. ¿Te ayudo? Mejor descansa. Hoy te paraste bien temprano para ir a tu curso. Ni estoy cansada. Mejor me ayudas después de que comas. Va. Bueno, solo pinto una más y ya. Nada más una, ¿eh? Solo una. Bueno, pues. ¿Qué colores vas a ocupar? Verde y amarillo. Verde y amarillo. ¿Y azul? Bueno, azul. Azul se ve bien con el verde y el amarillo. Ya quité esa cara. Lo siento, Carmen, pero de verdad prefiero que no te juntes con esa niña. ¿Pero qué tiene de malo el tatuaje? Mi prima Esther se hizo uno. Ella no roba. Pero no es lo mismo. No los conocemos. Y no puedes confiar en extraños, ya lo sabes.
Anda, cómete la sopa. Hola. Hola, Daniel. Pues a mí también me prohibieron hablarle. Dicen que quién sabe qué mañas tenga. Es por el tatuaje de su hermano. A mí también me prohibieron hablarle. Dice mi papá que tengo mucho cuidado. Pues sí, pero quedemos en jugar básquet con ella. Pues ya ni modo. Ey, tu mochila está abierta al lado de ella. ¿Cómo, Jordan? Ah. ¿Qué tal? ¡Ah, no, no, no! ¡Me las vas a pagar! Oye, es que te quería decir que, bueno, no vamos a poder jugar contigo. Porque nuestros papás nos lo prohibieron. ¿Pero por qué? No sé. ¿Qué hace aquí cerca de nuestros hijos? Oye. Oye, no puedes estar aquí. Pero, perdón, no pensé que hubiera problema. No, pues sí lo hay. Aquí en Quipatla no puedes venir a hacer eso, lo que sea que hagas. Aquí nos cuidamos entre todos y cuidamos a nuestros hijos. Voy a llamar a la policía. ¿Por qué no dejamos que el muchacho explique lo que está haciendo? ¿Por qué le llaman a la policía? ¿Qué hizo mi hermano? No, tranquila, tranquila. Mira, ayúdame a arreglar todo esto y nos vamos. Ándale. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no lo dejan trabajar? ¿Cómo vamos a permitir que esté cerca de nuestros hijos dando sus malos ejemplos? No los conocemos de nada, no sabemos quiénes son, de dónde vienen. ¿Quién es este muchacho? Este muchacho es Mario. Solo quiere trabajar. Y como ustedes acaban de decir, no lo conocen. No sé por qué se ponen así. ¿Te ayudo? Sí, profe, gracias. ¿A poco ni uno vendiste? Siento mucho lo que pasó. Yo debí decir que vendrían, pero con las prisas no le conté a nadie. Gracias. No, eso me pasa por ingenuo. Yo la verdad pensé que era más fácil traerme a estudiar acá a Elda, pero pues ya vi que no. Así que nos regresamos al pueblo. Ay, ¿y la escuela? ¿Y tu plan de ir a la universidad? Pues ya ni modo, ya será después. Los padres te juzgaron por tu apariencia, por tu tatuaje. ¿Qué es? ¿Una serpiente emplumada? Es Quetzalcóatl. Hace muchos años, los mexicanos no hablábamos español y tampoco vestíamos así. Y mi hermano quiere ser un historiador. Por eso se tatuó parte del brazo su historia como mexicano. Oye, ¿podrías ir mañana al curso de verano? ¿Y explicarle a los padres todo esto? No, yo no regreso ahí nunca. Ándale. Mira, los niños se quedaron un poco confundidos. Además, creo que vale la pena decirle a los padres que si juzgan a alguien sin conocerlo, se pueden equivocar. Sirve que te conocen y ven que eres de confianza. Ándale, mijo, anímate. Buenas tardes.
Buenas tardes. Les quiero presentar a Mario y a Elda. Ellos vienen de una comunidad que trabaja el barro. Ven, pasa. Buenas tardes. Yo soy Mario. Y ella es mi hermana Elda. Llegamos a Quipatla hace unos días y nos estamos quedando con Doña Pili allí en el albergue. Ya la conocemos desde hace algún tiempo y pues ella se ofreció a ayudarnos. Yo me fui del pueblo hace algún tiempo para terminar la prepa y pues decidí regresar por mi hermana porque yo quiero que ella estudie. Allá donde vivimos, pues es que no hay escuela y para llegar a ella hay que caminar muchísimo. Mario sabe mucho de nuestros antepasados y le gusta leer de esas cosas. Y su tatuaje es de eso, de nuestra historia. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? Bueno, pues yo pedirte una disculpa. Espero que entiendas que lo único que queremos es proteger a nuestros hijos. La verdad es que nos dejamos llevar como locos. Yo quiero que sepa que no lo conozco y sigo sin confiar en usted. No puedo permitir que mi hijo hable con extraños. Es muy válido su punto, pero entendámonos. Una cosa es decirle a los niños que no hablen con extraños y otra muy diferente y con la que no estoy de acuerdo es creer que esos extraños son delincuentes. Simplemente por cómo se visten, cómo se peinan o si tienen tatuajes. Yo de verdad, yo no quiero incomodar a nadie. Yo lo único que quiero es trabajar y pues cuidar a mi hermanita. ¿Quieres jugar? Sí.